Yo al esposo miré y él me miró, querido Juan, que me ama todavía, con la misma ternura de aquel día en que el cielo bendijo nuestra unión. Ambos mudos estábamos. Yo quise ese triste silencio interrumpir y con voz muy baja y trémula le dije, repite lo que ofrece y lo que exige en su carta, Roberto. Dice así, y Juan leyó. De vuestros 7 hijos que tenéis, dadme uno para siempre el que escojáis. Yo en cambio daré tierras y casa, tendréis fortuna y bienestar sin tasa, y el hambre ahuyentaré de vuestro hogar. Torné a mirar a Juan. En su vestido vi la pobreza. En su semblante vi las huellas del trabajo y la fatiga del insomnio tenaz, que yo, su amiga, a mi pesar no puedo compartir. Y pensé en nuestros hijos. ¡Ay, son tantos! 7 que mantener y que educar. Lo exclamé con aparente calma, mientras durmiendo están hijos del alma. Ven y escojamos el que se ha de dar. Con paso lento, asido de la mano, la penosa revista comenzar. Llegamos a la cama de María, oh, cuán hermosa. Parecía una rosa entre el lirio y azahar. El pobre padre quiso acariciarla y con su tosca mano la tocó. E hizo un ligero movimiento, él retiró la mano con acento que nunca olvidaré y dijo, a esta no. Llegamos a la cama de Eloísa y caímos de rodillas, Juan y yo. Hija del alma, la queremos tanto. Es nuestro orgullo y del hogar encanto por su bondad, su gracia y su candor. Mi corazón latía con violencia cuando dije, a esta quizá para su educación le convendría. Mas Juan me interrumpió con energía, a esta nunca jamás le entregaría, ni por un mundo, ni por mundo, hombre. Ahí está Luis. Su pálido semblante, o en medio del sueño, deja ver las huellas del dolor. Padece tanto que a veces me pregunto con espanto si mi suerte será llorar por él. Pepito, ahí está, muchacho malo, nunca sumiso, siempre en rebelión. Es tan inquieto, altivo y caprichoso, tan díscolo y travieso el picarón. Pobrecito, para este sacrificio le tocará tal suerte al infeliz. Nunca, dijo el padre con ternura, que solo una madre de la dulzura no podrá soportar y corregir. Llegamos a una camita donde juntos dos formamos un grupo encantador. Tan lindos, tan pequeños, tan queridos, y como cuando están así dormidos, inspiran más ternura y compasión. Una lágrima vi que humedecía la rosada mejilla de Julián. La jugué con un beso de ternura y dije, si el pobre es una criatura, a este tampoco le podemos dar. Nos faltaba Tomás, el mayorcito, tan sincero, tan leal. Es el vivo retrato de su padre. A este clave del lado de la madre, nadie en el mundo me lo podrá arrancar. A ninguno exclamamos en concierto. A ninguno repetimos con expresión de goza indefinible. Luego escribimos a Roberto en términos corteses que aceptarle su propuesta era imposible. En verdad que ganamos el sustento con afanes prolijos. Empecé en el lugar rey del contento y no falta ninguno de los hijos. Si la miseria alguna vez alcanza a llegar al umbral de nuestra puerta, no la deje hallar abierta, porque tenemos puesta la esperanza en aquel que de todos es consuelo y con los ojos en la tierra fijos, a los pobres protege desde el cielo y les dé el pan para sus tiernos hijos.